Seguidores de CRC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un ebook clip informativo. Hoy salen a mercar hasta las 6 de la tarde las personas cuya cédula terminen en 4 y 5. Esto aplica para los municipios de Valledupar, La Paz, San Diego y Manaure. Ayer miércoles 13 de mayo se procesaron 85 muestras en el Laboratorio de Salud Pública del Cesar. El resultado de todas fue negativo. Se mantiene en 72 la cifra de contagiados en el departamento del Cesar. El confeso violador y asesino en serie Luis Alfredo Garavito, también conocido como La Bestia, quien permanece preso en la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Valledupar, nuevamente tuvo quebrantos de salud y el día de ayer fue hospitalizado por la leucemia crónica que padece. Un juez de la República ordenó 3 días de arresto al alcalde de Aguachica, Robinson Manosalva, por desacatar una acción de tutela instaurada por un empleado de la Secretaría de Tránsito. Ante la fiscalía fue denunciado el abuso sexual contra una menor de 11 años en hechos ocurridos en la invasión Altos de Pimienta en Valledupar. Según narró la madre de la niña a varios medios de comunicación, el presunto agresor sería un vecino quien le ofrecía dinero a su víctima a cambio de tocarle los genitales. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar brinda atención especializada a la menor de edad para que pueda superar esta situación traumática. El Hospital Rosario Pumarejo de López destinó 700 millones de pesos para pago de salarios a sus trabajadores. Así lo anunció a través de su cuenta de Twitter el gobernador Luis Alberto Monsalvo. La Fiscalía General de la Nación investiga la no realización de un vivero en Valledupar, el cual debió ejecutarse en la anterior administración municipal. Un grupo de jóvenes que desinfectan vehículos en el barrio La Nevada solicitan a las autoridades los dejen laborar, ya que cumplen con las medidas de bioseguridad para contrarrestar la propagación del coronavirus. Pero la policía no nos deja trabajar porque no tenemos un permiso. Necesitamos un apoyo de la Secretaría de Salud o la Alcaldía.